estamos cumpliendo a menos de una semana con lo que estamos prometiendo en ese gobierno de calle, porque tenemos la sensibilidad social, estamos yendo directamente a través del casa por casa, a través de las asambleas sectoriales, pues estamos escuchando las necesidades de toda nuestra gente de Lechería y aquí estamos cumpliendo con ellos, con su necesidad, estamos haciendo pues aportes sociales en lo que es el amor a misión mayor, también estamos pues apoyando en toda, en salud, entregando sillas de ruedas, colchones antiescaras, entregamos 20 ayudas el día de hoy para la misión Amor Mayor e Hijos de Venezuela y así vamos otorgando poco a poco a toda nuestra lechería. Vamos a tener paciencia porque la revolución avanza, porque poco a poco vamos cumpliendo y ahora Lechería tiene su vocería, ahora Lechería está siendo escuchada y quiero que se sientan todos que pueden contar con este equipo de trabajo, que tiene amor y pasión por lo que está haciendo y que de verdad queremos apoyar a los más necesitados. Queremos que todos participen con nosotros, acérquense, que los queremos escuchar, queremos debatir cuál es tu problema y déjanos poder ayudarte. Nosotros queremos hacerlo a través del gobierno de calle. Vamos a acercarnos todos y aquí estamos cumpliendo. Cumpliendo a nivel nacional, a nivel regional y ahorita Lechería a nivel municipal. Bueno, fíjate, enmarcados en el gobierno de calle, en Lechería no solamente estamos apoyando en lo que son las ayudas sociales que se han recogido, pues gracias al trabajo de nuestros dirigentes, gracias al trabajo de los consejos comunales, de la organización popular, es que nosotros conocemos cuáles son las necesidades de cada sector. Hacemos un llamado a la organización, a que todos sigan trabajando organizados para que el gobierno pueda llegar a esas necesidades de cada quien. Estamos también, ahorita vamos a venir a las jornadas voluntarias donde vamos a estar reparando nuestras canchas de acá de Lechería. También vamos a reparar el módulo por el Movimiento por la Vida y por la Paz. Queremos convertir a Lechería en un espacio de intercambio cultural, un espacio deportivo, donde podamos unirnos todos, donde sea el punto de encuentro de todos los venezolanos. Y eso queremos hacerlo con su participación. También estamos haciendo un reencuentro con la cultura, estamos haciendo esos encuentros en la calle, recuperando nuestros espacios. En el Boulevard Eneas Perdomo, un espacio para toda la comunidad, estamos rescatando la cultura, estamos apoyando el talento local y queremos que todos los vecinos y vecinas de Lechería se reencuentren allí en ese espacio, donde es un espacio para la cultura, para rescatar nuestras tradiciones, nuestros principios, nuestros valores, para que el amor sea lo que prevalezca entre todos nosotros, entre todos los vecinos de Lechería. Queremos que participen, queremos que estén con nosotros y rescatemos a nuestra Lechería, rescatemos a nuestro municipio.